Vamos a ver a operarios sentados cómodamente en una silla, como que estuviera jugando Nintendo. Hay actores brillantes, maravillosos, pero los muñecos pueden lograr muchas más cosas. ¿Por qué esta bicicleta tiene este sistema de pedaleo? ¿Por qué? Cuando el pedaleo, digamos, en esta forma es sumamente ineficiente. Vamos subiendo por la carretera del Cobre. Esta carretera nos conduce hacia el yacimiento del Teniente y a todas las instalaciones operativas de la División del Teniente de Codelco. Lo primero que vamos a ver en superficie aún, vamos a conocer la sala de telecomando de un proyecto de última generación minera que se llama Pipa Norte. Vamos a ver a operarios sentados cómodamente en unas sillas como que estuviera jugando Nintendo, operando una máquina que pesa alrededor de 100 toneladas y que puede cargar 40 toneladas más. Casco, chaqueta obligatoria, respirador, lentes de seguridad, cinturón. Acá tenemos la batería, la lámpara y el autorrescatador. Esa tecnología partió en los años 90 como consecuencia de que la roca cambió en el Teniente, se encontró una roca más dura y entonces la minería artesanal que se utilizaba hasta esa época no sirvió. Entonces hubo que innovar, que desarrollar tecnología, que incorporar tecnología, y ahí fue donde junto con empresas tecnológicas a nivel mundial se trabajó para incorporar esta tecnología. Sí, a Colón Alto, edificio 94. Al fondo a la derecha. Mi nombre es Luis Centeno, yo soy el jefe de la unidad Pipa Norte. Yo soy ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile. Llegué a Codelco el año 99, yo empecé a hacer mi memoria en Codelco y me quedé. En esta sala, desde esta sala se comanda a distancia los equipos LHD y los martillos picadores. Es donde comienza nuestro proceso productivo. Esta persona puede operar hasta cuatro equipos LHD. ¿Qué hacen estos equipos LHD? ¿Hacen qué? Estos equipos lo que hacen es transportar el mineral desde una ubicación que le llamamos zanja productiva hasta una ubicación que le llamamos pique de traspaso. La tecnología ha permitido que Don Carlos pueda operarlos sin hacer mucha fuerza. La verdad es que la tecnología ha permitido que lo pueda operar desde un asiento muy cómodo, con una radio al lado, con un refrigerador a 2 metros. La verdad es que en condiciones bastante diferentes a las que tendría que hacer si es que no tuviera la tecnología. Y adicionalmente a eso, Carlos puede trabajar con hasta 4 equipos a la vez. En la tecnología tradicional, un operador tiene que operar un equipo. Entonces, para operar 4 equipos necesitaríamos 4 operadores. Exacto. ¿Tú manejabas antes la maquinaria esta desde manual? Manual desde allá mismo. Correcto. ¿Y cómo te cambió la vida? Es distinto, pero igual la responsabilidad es y es casi la misma. Estar sentado aquí, estar adentro de la mina con todo el ruido y todo eso. Sí, en parte, en cuanto a la calidad de vida, mucho mejor. En este yacht yo tengo lo que es dirección. Ya. Hacia adelante y hacia atrás. En los botones estos yo quiero manejo el vehículo hacia adelante y hacia atrás. Y el movimiento hacia los lados. ¿Sí? Y en este otro lado tengo yo el levante y volteo del equipo. Ya. Acá tengo también pedal acelerador y freno. Ya. Lo que ven acá en esta pantalla es lo que llamamos layout del Pipa Norte. Acá están las calles de producción. El Pipa Norte, las calles de producción. En este momento el Pipa Norte tiene 10 calles operativas, de la calle 1 a la calle 10. Y estos círculos que se ven acá son las palas que se van moviendo.
Por ejemplo, esta pala está descargando en este momento y esta otra pala está en la calle número 7. Esta otra pantalla lo que muestra es la visión que tiene una cámara sobre la... Está instalada sobre el equipo. Ajá. Lo que se ve acá es la galería, el equipo va entrando a una galería con el mineral en el balde. Y lo que se ve acá son la velocidad del equipo en ese momento y las revoluciones que tiene el motor. Y esta es la tolva donde cae el mineral. El equipo es automático hasta que llega al punto de carga. Cuando llega al punto de carga, el equipo se detiene, lo toma el Carlos y el Carlos carga el equipo. El Carlos carga y después lo deja en automático de nuevo y se va solo a descargar. Mientras se va solo a descargar, Carlos toma el equipo de nuevo, otro equipo y carga de nuevo. Si es que alguna persona entra a esta zona, el sistema se paraliza automáticamente. Desde esta posición, se puede operar el martillo para reducir el mineral que quede sobre la parrilla. Ahí está llegando la pala, vacía el mineral y hay cierto mineral que se va hacia abajo y en este caso se fue todo hacia abajo. Pasó todo. En algunas oportunidades queda mineral arriba de la tolva. Rocas muy grandes. Rocas muy grandes. Cuando pasa eso, se usa el martillo. Se ocupa el martillo. Perfecto. ¿Mm? Explícanos tú aquí qué está pasando aquí. Ya, en esta ubicación se encuentran dos operadores que operan en forma remota y automática las salas de chancado de dos sectores productivos de la mina. Uno, el Pipa Norte, y otro, el Diablo Regimiento. Mauricio Urra. Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Él es operador experto de la mina Pipa Norte. Ya. Hola, ¿cómo estás? Él es Osvaldo Gatica. Él es operador experto de la mina Diablo Regimiento. Esta pantalla muestra la tolva de descarga. En estas otras pantallas, por ejemplo en esta, se ve la operación del chancador y los operadores están manteniéndolo y reparando algunas cosas. Esta es la chancadora. Esta otra es una pantalla que muestra la correa transportadora que tenemos, que en este momento no tiene mineral arriba. Y esta última pantalla lo que muestra es lo que llamamos polvorín, que en el fondo es la ubicación donde se encuentra el explosivo. Nosotros en la mina subterránea necesitamos explosivos para todo el proceso y aquí es donde se guarda. En la mina, como es subterránea, necesitamos aire limpio para que los operadores puedan respirar sin problemas en la mina. Los equipos que se ven acá muestran cada uno de los ventiladores que tenemos en la mina. Estos ventiladores hacen la función de llevar aire limpio hacia los operadores. Lo que hacen estas pantallas es permitir que estos operadores apaguen y enciendan los ventiladores de acuerdo a nuestra necesidad. En estas pantallas lo que se observa es el flujo del proceso, es el camino que recorre el mineral por nuestro proceso. Se parte por el alimentador de placas. El alimentador de placas son placas que van y vienen y alimentan al chancador. Este es el chancador que reduce el mineral, lo reduce a un tamaño desde 2 metros hasta 7 pulgadas. Un tamaño manejable. A un tamaño manejable. Uh-huh. Y este chancador alimenta a su vez a una serie de correas transportadoras que vacían el mineral a lo que llamamos OB, que son en el fondo hoyos que comunican a este nivel con el ferrocarril. Y el ferrocarril transporta el mineral hacia afuera de la mina. El siguiente proceso. Exactamente. Lo que se busca es primero calidad de vida para los trabajadores. Muy importante. Muy importante. Y segundo, se busca realizar una extracción en minería primaria más eficiente y de alguna manera más económica. Por día extraídas con equipos automáticos no se hace en ninguna parte en el mundo, entonces todos vienen a ver cómo lo hacemos nosotros y eso es un tremendo logro, no solamente para nosotros como personas sino que como país, digamos. La calidad de vida hace 29 años atrás con la calidad de vida que tenemos ahora
no tiene comparación. Siendo nosotros un país minero, yo creo que mucha gente, y sobre todo hablemos de los cabros jóvenes, no conocen bien lo que es y muchas veces no eligen la carrera de ustedes por desconocimiento. Si te gusta la vida citadina puede ser complicado, pero si te gusta, digamos, vivir lejos de la ciudad, en lugares, digamos, con mucho más seguridad, con montaña, con una vida mucho más tranquila, más sana, digamos, esto es ideal. Mañana viajo a dejar yo a mi hijo a Copiapó, a estudiar ingeniería civil en Minas. Ese es mi gran anhelo, irme y que quede él. Yo tengo los 30 años prácticamente en turno. Y en la parte familiar es costumbre, o sea, no hay problema con los turnos acá. Hay que adaptarnos, están todos acostumbrados. Una semana de 8 a 4. Claro, una semana. Otra semana trabajas de 4 a 12. Ah, ya. Y otra semana de 12 de la noche a 8 de la mañana. Entonces, hay veces que trabaja en el día y otras veces que trabaja en la noche. Bueno, sí. Y que tiene que dormir en el día. Entonces, el cambio de sueño impacta. Tiene que dormir en el día. Y eso afecta a la familia, porque tiene que estar todos calladitos, que no ves que papá está durmiendo. Ahora está durmiendo, claro. Toda la semana que está aquí. Claro. Pero igual uno está acostumbrado a trabajar los feriados, los domingos, la familia está acostumbrada, de una u otra manera se acomoda, el asadito igual sale de esta. Y todo igual, todo bien. ¿Cómo? Nada que decir acá. Muchachos son los artistas, acá no yo. La verdad es que la historia se cuenta que son más de 7.000 kilómetros de desarrollos de galerías que nosotros hemos hecho en Anteniente. Esto significa que tenemos galerías desde Arica hasta Puerto Montt. De kilómetros de galería. ¿Mm? El futuro de la minería lo que busca es que no existan personas trabajando interior mina. Lo que busca es que todo sea remoto. Lo que se hace en general en Teniente con el mineral para extraerlo es que primero se reduce el tamaño, el cerro se truena, en el fondo se ocupa explosivo y se disgrega la roca. Y una vez que está disgregada, los equipos LHD lo transportan hacia, en este caso en el Pipa Norte, hacia una tolva que alimenta un chancador. Bueno, y llegamos a la sala de chancado. Lo que se ve enfrente es el chancador. Lo que se mueve es la mandíbula móvil del chancador. Y el chancador de mandíbula tiene una mandíbula fija y una mandíbula móvil, igual que nosotros los seres humanos. Correcto. Aquí el mineral cae por allá, por la boca arriba. Claro, el nivel que está arriba, el nivel superior, es el nivel donde operan los equipos LHD. Ya. Para que pueda pasar por la parrilla. Una vez que el mineral es chancado, lo recibe la correa que llamamos de sacrificio. ¿Por qué de sacrificio? Porque recibe el mineral con mucho metal, muchos restos de otras explotaciones anteriores. El electroimán cumple la función de recoger todos los restos metálicos que tiene el mineral. Lo recoge y lo que cae al siguiente proceso es solamente mineral chancado. Cae al chute número 2, que es el que vemos acá, y después del chute, el chute tira el mineral o vacía el mineral hacia la correa principal, que es la correa que llamamos nosotros CB. Es la que acarrea, la que transporta el mineral desde esta ubicación hasta el pique que comunica a este nivel con el nivel de acarreo principal, que es el ferrocarril. Y el ferrocarril se encarga de sacarlo hacia superficie. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntanos un poquito lo que está pasando en esta sala. Que ellos son operadores de martillo telecomando. Ya. Operan también los LHD, que están vaciando el mineral. Ajá. También hacen la función de cachorrero en la revolución secundaria. Mucho polvo nos produce ciertos trabajadores con enfermedades de silicosis.
Entonces, como una forma de solucionar en parte ese problema, se introdujo esta nueva tecnología y nació a raíz del estallido grande de roca que tuvimos aquí el año 90. Eso fue un estallido de roca que se generó por presiones propias del macizo rocoso que en algún momento las liberó y hizo colapsar varios sectores, digamos, de este nivel. La naturaleza te va exigiendo cosas. Nosotros vamos profundizando la mina, tenemos más peligro, tenemos menos ley de cobre y eso significa que tenemos que ser más eficientes en nuestros procesos. Mucho más riguroso en la seguridad y innovar tecnológicamente siempre. Y eso es apasionante. Pájaro de Cuentos, y las compañías que se fusionaron para dar origen a esto son parte de La Huesera y parte de la compañía OANI. Bueno, yo soy Valeria Correa, soy actriz de la Universidad Arcis, pero de oficio y de corazón soy titiritera. Hola, mi nombre es Marcia Castro, actriz, titiritera, vestuarista de la compañía El Pájaro de Cuentos. Mi nombre es Edmundo Benitos, estudié hace bastantes años música en la Universidad de Chile, después hice algunos años de inglés también y cerca de los 30 años me encontré con el teatro primero y poquito después con el teatro de muñecos. Llevo cerca de 10 años dedicada a los títeres, llevo más de 10 años haciendo teatro de muñecos. Ha sido una sorpresa para mí, porque no solamente empezáis a mover muñecos, sino que empezáis a mover desde dentro hacia afuera. Se remece algo adentro antes de mover el muñeco, antes que se vea afuera. Llevo unos 12 años dedicado al teatro de muñecos y como profesional los últimos 7 años. Esto es como un oficio. Es como un oficio antiguo, como de los que se heredan del maestro, así va de a poco. Entonces, se supone que con el tiempo uno debe llegar al nivel de maestro. En el año 94 me encontré con Sergio Berkovich en un estudio de grabación, totalmente casual. Le cuento yo que tengo un problema con una obra porque estaba haciendo... Se fue un actor, ¿no? Teníamos un lío. Pero ponle un títere, ¿no? Pero es que no sé hacer títere. No, mira, me hace unos monos. Y le pescáis un pedazo de espuma, le pegáis por acá y con una tijera, sí. Y le hacía un hoyo y le pegáis un corte así. Yo llegué a la casa y me amanecí. Nunca había hecho un títere. Al otro día tenía un tremendo mono ya. Pero a mí ese es uno de los temas que me alucina del teatro de muñecos. Que el personaje nace como personaje. Trote, trote, viejo con bigote. Trota, trota, viejo con ojota. Trote, trote. ¿Por qué no hacer teatro de actores? Es una pregunta que yo también me la hice hace mucho tiempo, porque yo partí con el teatro de actores. Yo no quería mucho con el teatro de muñecos. No. Entre los actores, el teatro de muñecos es como un arte menor. Entonces yo tampoco quería abandonar el arte mayor, la escena.
Pero me empecé a encantar con los muñecos. Hay actores brillantes, maravillosos, pero los muñecos pueden lograr muchas más cosas. En cuanto yo, pueden volar. Si se enamora, el loco puede flotar. Si está enojado, se puede arrugar entero. Un actor no puede hacer eso. ¿El teatro de muñecos, el teatro de títeres que ustedes hacen, está enfocado para niños solamente o público general? En lo personal, yo creo que ustedes coinciden conmigo. A mí no me gusta la clasificación para niños. ¿Qué es eso de para niños? Es como para mirar en menos. Sí. Lo que pasa es que el adulto y el niño ve desde distintos puntos la obra de teatro. Porque los niños se quedan con otra historia, con otra parte de la historia. Y los adultos ya empiezan a procesar. Hacen un segundo lenguaje. Hacen otras lecturas de la misma historia. Hablemos ahora de la nueva obra. Se llama Calfú, el hada y el volantín. El autor es el talentoso Edmundo Benito. Hace la música, además, la música original es de él. Bueno, la historia es la historia de un hada que está perdida en la ciudad y necesita de la ayuda de dos niños que la llevan en un volantín de vuelta al roble, donde ella es el único lugar del mundo donde puede vivir. Pero a su vez ese roble está en peligro porque hay dos brujos que la persiguen para devorarla, porque al devorarla ellos van a rejuvenecer. Entonces los brujos concluyen que la única manera de atraparla es cortando ese roble. Y al mismo tiempo aparece, por otro lado, un interés muy humano, que es el personaje Pedro Urdemale, que quiere capturar a la hada para exponerla, así como hacerse rico, famoso, ser el manager de la... Claro. El asunto está en que todos estos personajes surgen de la literatura oral chilena. Y los dos brujos, que son Negruña y Escuperto, son tomados de los modelos de los brujos chilotes. Bueno, y el hada es una calfumalén. Es una hada mapuche, claro. Este es un país mestizo. Y las historias que cuenta deben ser mestizas, porque si no, no están completas. Tú ves que estos muñecos no tienen boca. Hay muñecos que sí mueven la boca. Esto de acá, no. Y mucha gente después se acercaba a ver, después de terminar la obra, se acercaba a los muñecos, no tienen boca. Me quedaba mirando y me dice, yo los vi hablar, me dice. ¿Y cómo? Cuéntame un poco del director de la obra. Gonzalo Ruminot Gándara. Eso. Maestro de los maestros en teatro de muñecos. Gonzalo es un gran director. Orlando está diseñando. Es Orlando Díaz. Hemos ido a muchos lugares a conseguir ensayos. Y en San Joaquín nos prestaron esta biblioteca porque en febrero no funciona. Pero si fuera marzo, si fuera abril, esta biblioteca no estaría para nosotros y tendríamos que estar ensayando en el patio de nuestras casas, porque es muy difícil encontrar espacio. O son muy caros, o pasa lo que pasa en la estación Mapocho, que hay un evento y te fuiste con todas tus cosas para afuera. El costo es alto. Sí, y hay niveles de frustración a veces tremenda, y a veces te comparas y miras para el lado y tus compañeros de universidad o de colegio están en otra y están como mucho más resueltos económicamente, y uno ahí así como peleándola todo el rato. Y el costo puede ser muy alto en un principio, pero en algún minuto, cuando ya aprende, los beneficios han sido tan más grandes que, claro, yo creo que jamás me voy a hacer ni millonaria, ni voy a tener mi casa a los 40 años. No voy a tener un auto el próximo año. Pero yo siento que estoy haciendo algo importante. Igual yo trabajo solamente en teatro de muñecos. Yo no hago nada más que no sea el teatro de muñecos. A mí no me importa trabajar, me encanta trabajar. Me encanta trabajar en los muñecos. A mí lo que me pasa, el costo más alto para mí, es no tener funciones. No solamente por un cuento económico, sino porque le empiezo a perder el sentido a toda mi vida, a todo lo que yo hago, a todo mi cuento. Muchas veces pasa que la familia no te entiende y
Y si tú soy un actor que nunca llegó a ganar plata, nunca te van a entender. Y de repente pasaste los 40 y hay un umbral en la sociedad. Y entonces me quiero salir y están todas las otras puertas cerradas, por así decirlo. Se completa el sentido de lo que uno hace cuando, cuando una función funciona completamente bien y la gente recibe todo lo que uno quiere entregar. Y entonces, en ese momento igual sentí que valió la pena todo el camino. Vale la pena. Vale la pena, de todas maneras. Oye, ¿qué les parece que veamos un poco entonces su propuesta? Por supuesto. ¿Ah? Bien, vamos. Vamos. ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale, monstruo de aquí! ¡Sale! ¡Sale, Martín! ¡Por favor, sálvame! ¡Ay, monstruo! ¡Sale! 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 ¡Mono! ¡Mucha tele! ¿No veis que son mansitos? Ese de ahí es el cholo y esa, la blanca. Oye, me dicen que tienen un volantín para nosotros dos allá atrás. Espérame, voy a buscarlo. Ya, sí, 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 sí. Y tú lo entiendes todo, ¿cierto? Estudié ahí en la perrera. Chia. Si son tan mansitos como dices, ¿por qué mejor no lo agarramos a patadas? Eso voy a hacer. ¡Wow! Cuidado, porque se eleva súper rápido. ¡Chia! Pero tiene el hilo terrible corto, esta cuestión. ¿Qué? Dice que no importa lo que parece, porque en realidad... ¡Ay! ¡Los perros no hablan! ¡Uy, que no te das cuenta que es un perro! ¡Ay, medio loquito tú! Ya, ¿sabes qué más? Te lo voy a tirar no. A la una, a las dos, a las tres. Dice que es un volante mágico. ¿Qué te pasa? ¡No, no! El saco. Oye, a mí no me gusta mucho ese color, porque... ¿Qué? El saco. La bolsa, idiota. ¡Ah, la bolsa, sí! ¡La bolsa! La bolsa, sí, el saco. Ahora sí que entendimos, si no soy nada yo. Ahí está. ¡Qué bueno! ¡Abre la paso, Pao! ¡Ah, sí! Pues le tengo que abrir. A ver. ¡Acá viene! ¡No me equivoqué! ¡Aquí viene! ¡No! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Justo! Oye, niñita, la vamos a comer al tiro, ¿verdad? Yo le quiero poner aceituna, le quiero poner mucha mayonesa, le quiero poner mostaza. ¡No! ¿No? La llevaremos a su casa. ¿Qué? No, po, ni gruña. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Cómo se te ocurre si nosotros somos los malos aquí? ¿Es acaso que no aprendiste nada en las lecciones de la gran cueva? ¿Ah? A ver, ¿cómo se destruye una basura? Vamos, ¿es simple, básico? ¡Dime! ¡Ya sé! Se le clava una estaca justo en el medio del pecho. ¿No? Entonces se le pone mucha mermelada. No. ¡Menos! No sé, lo siento mucho, pero no sé. Se mata el
al árbol en el que ella vive. Se muere el árbol. Se muere el hada. ¡Sí, pues claro! ¡Se muere el árbol, se muere el hada! ¡Chivo! ¡Chivo! Esa hadita debe vivir en un roble grande y viejo. Un pellín de 1000 años. ¡Chivo! ¡Mil! ¡Sí! ¡Mil! ¡Sí! ¡Sí! Guillermo Navarro Vicencio, yo nací en Santiago. Mi actividad principal fue oficial de la Fuerza Aérea durante 30 y tantos años, y ahora, digamos, me he dedicado al rubro inventores. Este es un sistema, digamos, de propulsión humana para un móvil que tiene la característica de que aumenta la eficiencia del empleo de la fuerza humana en un 57% en este modelo que tenemos acá, en un 57% más potencia, digamos, que la que se produce, digamos, con la bicicleta normal. Yo desde siempre fui aficionado un poco, digamos, a la ingeniería, todo lo que eran problemas mecánicos, digamos, de desarrollo. Desde que eras chico, digamos. Bueno, claro. Entonces yo durante mis estudios primarios y los secundarios, solamente, digamos, seguí la corriente de los alumnos. Pero llegó un momento que llegué al sexto año de humanidad de ese tiempo, ¿verdad? Y había que elegir una carrera. Entonces se me apareció la carrera que era ingeniería y era aeronáutica. Y esto era la Fuerza Aérea. ¿Que era una carrera novedosa en ese claro, tiempo? Claro, yo pertenezco al tercer curso de ingeniería aeronáutica de la Fuerza Aérea, y realmente era una cosa que estaba recién partiendo. Esto era un sistema militar, un estudio militar, de tal manera que había que levantarse temprano, bañarse en agua fría a las 6 de la mañana en invierno. ¿Te gustaba la milicia, ¿no? No, eso no me gustaba. Bueno, ahí tuve un cambio también sumamente importante, porque yo me di cuenta que realmente mi vocación verdadera era eso, era la ingeniería, la ingeniería. Yo creo que si me hubieran puesto algún puesto, digamos, algún lugar que sacaba yo cuando estaba estudiando humanidades, había sacado el penúltimo. Pero aquí en la Fuerza Aérea me di cuenta de que era esta cosa distinta y me puse a estudiar y saqué el segundo. Bueno, fue una buena experiencia, y bueno, yo estuve 30 años en la Fuerza Aérea, llegué a grado coronel. Tuve puestos importantes en la Fuerza Aérea, por ejemplo, yo fui director de lo que en este momento es ENAER. Ya. Y fui director de la Academia Politécnica Aeronáutica. El desarrollo de un país normalmente está muy asociado, digamos, a la capacidad de invención de los habitantes del país. Aquí en Chile entiendo, digamos, que el porcentaje del Producto Bruto Nacional es un 1,5% que se dedica a investigación. En comparación a otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, el 8%. Entonces, el 8% de una economía, pero muchísimo más grande que la nuestra. O sea, pero en alguno de sus inventos, bien usted, ha sido apoyado por algunas entidades gubernamentales. Sí, ¿cuáles y cómo? Esto no es un mensaje político, yo no soy político. En general, no tengo mucha simpatía a los políticos. Pero lo que habría que reconocer acá realmente que en los últimos, no sé, 15 años, 20 años, digamos, la actitud del gobierno frente a esta
iniciativas, estas inquietudes, digamos, que uno tiene en particular, ha aumentado un apoyo de forma gigantesca. Yo mismo obtuve, digamos, un subsidio del Capital Semilla de la Corfo, ¿verdad?, por la cual pude sacar adelante el Eolo, que a lo mejor lo vamos a ver más adelante. Y es una máquina también sumamente ingeniosa, digamos, y que tiene un resultado asombroso. Y eso no habría salido si acaso no está el apoyo de la Corfo. Antes los gobiernos no se preocupaban para nada de la innovación tecnológica. Ahora no, ahora hay importancia. ¿Cómo vino este interés por empezar a inventar cosas? En la vida real, uno siempre encuentra cosas que hacen falta. Y que no sé por qué la gente, digamos, no hay más gente que satisfaga esas cosas. Siempre las cosas se pueden mejorar también, ¿no? Claro, o se pueden mejorar, uh-huh, o se pueden, digamos, crear. Claro. Tuve, digamos, 30 años en la Fuerza Aérea. Me dijeron, se acabó la pega aquí. Entonces salí al lado afuera, en la puerta de la Fuerza Aérea, y miré, pues si no había nada. No había nada, porque yo nunca me había preocupado de buscar una pega, nunca, porque estaba re bien ahí donde estaba. Pero me di cuenta, o sea, salió más ostensiblemente, digamos, una característica, no sé qué es la cualidad o no, que tenía yo siempre, de que yo me fijo en los detalles. Y esos detalles, hay infinitos detalles, digamos, que uno puede tener, digamos, y los puede aplicar en beneficio propio. En la vida, en todo lo que rodea, nos rodea. Claro, por ejemplo, este es el caso de la bicicleta. Yo tuve bicicleta de 40 años chicos. No era muy buena la bicicleta, pero andaba. Bueno, pero en algún momento pensando, digamos, todos los estudios yo de mecánica, de física que había hecho, me di cuenta que yo, bueno, ¿por qué esta bicicleta tiene este sistema de pedaleo? ¿Por qué? Cuando el pedaleo, digamos, en esta forma es sumamente ineficiente. Porque en un solo punto de todas las semicircunferencias que hace esto aquí, en algún solo punto, digamos, hay un momento en que la fuerza es mayor, el máximo. Yeah. El máximo, en un solo punto. Y el 99% de los restantes del movimiento está entregando una potencia que es menor que la que podría haber entregado. En este caso, uno pone un pedal arriba, perpendicular, digamos, al eje, se da cuenta que cualquier fuerza que haga no sirve de nada. O cuando está abajo el pedal. Agustín Navarro, mi sobrino. Y el técnico número uno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Bien. El técnico número ¿Qué uno. Que te ayuda en todos los inventos. Porque este sobrino, digamos, hace de todo. Es consejero, es mecánico, es técnico, es tramitador y muy eficiente. Muy eficiente, así que, digamos, una parte importante de las cosas que están aquí también es la metida humana. Si partimos de aquí tú haces cualquier fuerza que puedas hacer, digamos, el resultado es cero, no hay potencia que se entrega. ¿Por qué? Porque el brazo que es la distancia, digamos, ahí entre el eje aquí y la vertical, digamos, en este caso no se existe. Y ahora tiene un punto en el cual hace más máxima potencia que aquí, bueno, horizontal. Ahí tiene menos potencia, menos, ahí cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forma una curva. Esa curva se llama una curva sinusoidal. Ah, entonces, tiene una forma así. Entonces, toda esa parte de aquí y de abajo de la curva es la que permite, digamos, entregar potencia al sistema. Bien. Lo que está fuera de esta curva es nulo, o sea, es pérdida, no produce nada. ¿Habrá alguna forma de cambiar esta curva así, verdad? Y poner la curva que suba inmediatamente del máximo, se vaya aquí por el máximo y baje aquí a cero, ¿sabes? Y pues la otra curva, digamos, ¿sabes? Hace lo mismo acá y hace así. Entonces se evita la pérdida esa que hiciste, digamos, en la parte superior de esta curva. En este momento puede parecer, digamos, un poco complicado. Bueno, porque está en una primera versión. No, esta es una tercera versión ya. Aquí tenemos el prototipo, porque claro. Expliquemos aquí, Guillermo, con el prototipo ya encima. En esta, ¿ves tu circular? Uh-huh. Digamos, cuando uno va arriba, el otro está abajo, uno está adelante, el otro está atrás. El movimiento circular. ¿Cómo se pedalea en este? No se pedalea así. No se pedalea rectilíneo alternativo. Bueno, ¿por qué esa diferencia? No es para hacer una diferencia nomás, sino que es porque de esta forma, digamos, el momento que se produce, digamos, como resultado del movimiento de los pedales, siempre corresponde a la curva máxima hasta aquí. No es esta curva así. Es la curva máxima. Por lo tanto, digamos, la potencia que entrega este sistema comparado con este otro
es aproximadamente un 57% más potencia en este. Más potencia en este. Más potencia. Ya. Y esto a medida. ¿Hay algún empresario interesado de repente en invertir? ¿O usted piensa buscar la manera de empezar a producir? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea, por feo que sea el hijo, uno siempre lo quiere, ¿verdad? Entonces, claro. Yo no quisiera venderlo, pero digamos, yo necesito sacarlo en adelante, porque todo este esfuerzo, ¿de qué sirve que está aquí? Se está guardando un garaje, no sirve de nada. No soy comerciante, entonces esa parte me faltó, hace falta un asesor, digamos, comercial y vendedor. Pero dentro de todas las limitaciones, digamos, en algún momento llegué a trabajar con el gerente técnico de una gran empresa aquí de Santiago. Y se interesaron, un par de reuniones, después llegué la bicicleta para allá, la tuvieron como 2 meses, no sé si la probaron o la copiaron, no sé qué le hicieron. Pero después me dijeron, bueno, ya lleguemos al momento ahora de los cubos, ¿cuánto? Me dijo, hemos evaluado esto, es una cosa que está muy en pañales, digamos, hay mucho trabajo que hacer, por lo tanto nos hacemos $5,000 por la propiedad de la patente. O sea, no era por una parte de la patente, un porcentaje de la patente, no, por la propiedad de la patente. Y esto, tómelo ahora o lo deja. No dejé. Todas estas cuestiones, digamos, las hice yo, digamos, yo gasté la plata. Incluso me acuerdo de este mismo barco de aquí, que tiene una forma distinta, que lo tuvimos que modificar. Esto lo compré yo en un cachureo por ahí, el marco de una bicicleta antigua que me gustó, porque era más o menos la forma que yo quería. Y lo compramos así, y lo modificamos y lo decimos y está aquí. Entonces mi señora me decía, ¿hasta cuándo gastas plata en esos fierros? ¿Qué dice la familia? Bueno, al principio no estaba muy contenta porque nos faltaba plata para los porotos, ¿verdad? Y yo estaba gastando plata en fierro. Pero ahora yo creo que la familia está un poco contenta, incluso hasta podría decir hasta casi un poco orgullosa. ¿La podemos probar un poquito para ver cómo, sí, claro, cómo funciona? A mí me gustaría que lo hiciera Agustín. Ya, pues Agustín. ¿Es muy complicado andar en ella? Pero es solamente costumbre. Es nada como, más. Claro. No se acostumbra rápidamente. Exactamente. Usted que la entiende más, dale tú. Ya. Lo que pasa es que el sistema de mecanismo que usa esto para alivianar el pedaleo, ya se mandó a hacer, se creó un sistema de mecanismo con engranajes. Ya. Y esos engranajes van afirmados con unos pasadores, y un pasador de eso tiene que haber cedido. Ah, ya. Bueno. Entonces esa la vamos a... Pero es una cosa fácil de solucionar. Ya. Ya. Le damos la solución y venimos a probarla. Ah, exactamente. No. Perfecto. Yo traje esta bicicleta y quería verla, a ver cómo andamos con la tuya, pues. ¿Está bien o no? No, por supuesto que está bien, digamos, y es una cosa, digamos, que puede convencer a la gente que vea esto, digamos, cuál es el rendimiento que tiene una y otra. Acostumbrarse ya en este rato, ya no me parece que haya ningún problema al respecto. ¿Es solo acostumbrarse? Sí, es un cambio mental rápido. Esto es un desarrollo más, o sea, que está en pleno desarrollo, digamos, los prototipos de esta bicicleta. Es un camino, digamos, lleno de vicisitudes.
pero lleno de esperanza y de futuro. Ahora se necesita tener un poco de perseverancia y de fortaleza de la voluntad para poder mantenerse como inventor, porque la primera actitud de la gente es que lo miren así diciendo, usted está loco. Y cuando uno hace algo, ¿verdad? Y le resulta, se siente orgulloso. Y ya no le importa que le digan, usted es loco. Dígame, Guillermo, ¿qué es este aparato? Mira, este es un aparato que es sumamente antiguo, digamos, en su estructura inicial, pero que tiene una novedad bastante significativa, digamos, que es una potente dimensión que nosotros tenemos en trámite. En este equipo, digamos, nosotros podemos hacer aumentar la velocidad del viento, la potencia aumenta aproximadamente en un 200%. Thank you.